el cumpleaños de su Jiménez. Vamos. Franco, ¿cómo estás? Gracias por... También están acá para Telenoche Nelson y Domi. Ay, este momento. Nelson, Domi, un beso, un abrazo. Estamos acá, listos. Contanos de este súper regalo personal que estabas diciendo recién que lo pensaron especialmente para Susana. Sí, tenemos algo muy específico, muy especial, pensando siempre en ella y en que quede para siempre esto. Es un sello de amor para nosotros y es idea de Mariela, así que es increíble. ¿Y qué nos podés contar, por ejemplo, de qué cosas se le regalan? ¿Cómo se prepara uno para un evento de estas características? La verdad que con amor, todo se hace con amor acá y lo más lindo es ver una mujer que ha tenido la vida más linda del mundo, que ha sido un ejemplo a seguir para todos, que la hemos amado, la hemos... sí, la hemos admirado tanto y queremos que sea para siempre, así que para eso estamos acá, para darle mucha vida. Qué lindo. ¿Nos puedes algo cantar para toda la gente que está acá? Están todos tus fanáticos. Unas palabras. Bueno, ¿qué hacemos? Escuchen, chicos, para ustedes. El tema de tu madre. Ah, para Vero. Más fuerte. Para Vero, para tu madre. La imagen de... Vamos, vamos. La imagen de mi madre. Mi gran amor, un cariño incomparable, siempre nos unió. Es mi mujer sagrada, Verónica. Te mando un beso, Verónica. Te aplaudiría por abajo, Cristian. Muchas gracias, que la pasen lindo. Que la pasen lindo. ¿Siempre manejan así de la mano? Siempre. Enamoradísimo, bueno. Ahí lo veíamos, entrar enamoradísimo a Cristian Castro con Mariela, con su pareja. Hace minutos también veíamos ingresar a otros, como por ejemplo estaba Marley, que salió en vivo con nosotros hace un ratito, estaba la negra Bernassi, entró también, la verdad es que justo llegaron exactamente todos juntos, porque el cumpleaños empieza ahora, en este momento. Y además, recordemos que el evento, el show, por ejemplo, es 9:30, pero Cristian Castro, como vino durante el día y dejó todo preparado, ya viene directo para el show y ya después se relaja. El show que va a cerrar la noche es el de Palito Ortega. ¿De qué hora estamos hablando? Se calcula más o menos alrededor de las 12 de la noche, después de la comida. Porque ahora está este primer show, comen, y después va a continuar. Se dice que va a durar entre las 12 y 1 de la madrugada, así que nos queda una larga noche aquí todavía. Y hay muchos fanáticos, ¿eh? Como pueden ver. Hay fanáticos que se acercaron para sacarse una foto, para ver si Susana podía salir todavía, no lo tenemos confirmado, pero acá vamos a seguir atentos al minuto a minuto del super cumpleaños 80 de Susana Jiménez. Fantástico, Sofía, muchísimas gracias, seguimos atentos a vos, ¿eh?